Bienvenido a la Ruta Cervecera de Suco, tenemos un nuevo episodio y estamos presentando una cerveza bastante rubia, un programa rubio para gente morena de la Ruta Cervecera. Grande, saludos, profe. El profesor nos da más pistas de quién podría ser. ¿Qué tenemos hoy día, Suco? Tenemos dos más cerveza Colbach o Colbach, no sé. Colbach. 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 No sé, yo sí, si es como alemán sería Colbach, no sé. Colbach. Claro, Colbach. Pero leyendo un buen chileno es unas Colbach. ¡Sache! ¡Ah! ¡Unas Colbach! ¿Y qué tenemos entonces? Están bastante rubiecitas, sí. Se las veo acá. Una Weissbier. Claro, Weissbier que es de trigo. Interesante. Esa particularmente, de hecho yo voy a confesar que yo compré esta cerveza Colbach. Justamente por eso, porque se supone que esta ganó una medalla en la Ruta Cervecera. En la última Olimpiada de Londres, 2012. La guía de la cerveza chilena, sí. 2012, esta se ganó su premio. ¿Mitch? Y de hecho, donde yo la compré fue en una feria artesanal y la persona que estaba vendiendo tenía el certificado firmado por el Pascual, no sé cuánto se llama. Sí, Pascual Ibáñez. Pascual Ibáñez. ¿Quién es Pascual Ibáñez? El que escribió la guía. Es un sommelier que después se cambió a catar cerveza porque era más rentable, nada más que por eso. Y la otra es Amber Ale. ¿Alguien que podemos partir con la...? Sí. Sí, por supuesto. Te hacemos caso seguro. Partamos. Lo que usted diga. Sí, mi lord. Me faltaba eso. Sí, y recuerden cerveza. ¿Cómo es? Ruta Cervecera. RutaCervecera.com, ahí está, donde muy bien. Pueden visitar y ver todos los capítulos. El profesor quedó medio mañado ahí, pero estaba el dato. Ya sabíamos que iba de a poco a venírselo abajo, pero hizo un muy buen remember aquí al recordarnos visitar la Ruta Cervecera. RutaCervecera.com. No sé si vamos a ver con la cerveza anterior, no nos decía mucho, vamos a ver si ahora nos dice algo. Me gustó el aroma. A mí me parece demasiado fuerte. A mí me gustó el aroma. Estamos tomando una cerveza de un cereal distinto: trigo. No, es cebada, es de trigo. Es de trigo, puede ser de maíz también, puede ser de otros cereales que hay variados. Y esta es de trigo. En particular al profe no le gusta, pero vamos a probar. Nunca se ve que no. El aroma para mí está bastante interesante y el color también se ve que. Turbio, el color no es sin filtrar. Es sin filtrar. Sí. A mí el aroma la verdad no me gustó. Es fuerte, tiene un aroma intenso, sí, eso debo admitirlo completamente. Un aroma intenso, pero es fuerte, muy fuerte. Y a la hora de tomarla, de probarla al paladar, sí tiene un sabor grato. Y es un sabor característico de la cerveza de trigo, creo yo. Se nota, tú has dado en el clavo, te puedo leer exactamente lo que dice la etiqueta y créeme que complementa lo que acabas de decir, que es un aroma balanceado con sabor fresco y presencia del trigo. Es exactamente un comentario acertado, podemos darle el beneplácito. Algún crédito. Que siempre estoy borracho haciendo mis comentarios. O sea, siempre estoy borracho haciendo mis comentarios. Pero créeme que en este momento le dice un buen punto al tema. O sea, cumple entonces con la expectativa. Ahora, la expectativa. Déjame destacar de la etiqueta que tiene que ver con un color pajizo, pálido. No sé cómo se llamará eso en la etiqueta, pajizo, pero. Pajizo. El color dice que es pajizo cálido. Si se ve en el consumidor final. A mí esta cerveza me dan ganas de escupirme la mano y tomármela prácticamente. Es una cerveza para un buen pub. Sí. Tiene un color pajizo. Es un color pajizo. Es pálido, cálido. Es por eso una buena cerveza. Una cerveza para un tipo papensi. Ahí quizás Pascual Ibáñez, quizás por eso lo que se hace. Claro. El sommelier tiene que ver con lo pajencio. Y también le gusta eso al tipo ese. Claro. Pero de hecho, está buena, es refrescante. Sí, a mí, insisto en que. El aroma no me convence, aunque a medida que empieza a menguar la cerveza, que uno la deja descansar más en el vaso, el aroma ya deja de ser tan intenso, tan invasivo como lo encontré en un principio. Ojo que... Y pasa a demostrar sus verdaderas cualidades,
me parece que es una buena cerveza. Sí, quiero aportar algo definitivamente en la etiqueta que es lo final. Cerveza para disfrutarla cuando es joven y fresca. Después de eso, muere. O sea, si usted no es joven o fresca, tiene una fecha. No, no, pero fíjate que tiene como... Sí, ahí está marcado. Tiene la fecha ahí para tomársela en la fecha precisa. Porque tenía que aprovechar de tomarla, como lo decía el profesor, cuando es joven y fresca. Si usted no es joven y fresca, no la tome. Y si no es soltera otra vez, ah, pero para que es una buena cerveza, finalmente. Sí, sí. Salud. Es refrescante. Es refrescante. Sí. Cumple el parámetro de la cerveza refrescante. Colbach. Bienvenido, estamos ya tomando la segunda cerveza aquí en la Ruta Cervecera de Surco. Y no olviden visitar larutacervecera.com. Rutacervecera.com, donde podrán encontrar todos los videos, toda la grabación. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda para esta segunda ronda? La Colbach Amber Ale. Una cerveza Amber. O Colbach, no sé. Sí, ahí la polémica lo mismo. Las casas nos podrán decir. Ya tienen, ya, ojo que están todas las herramientas para que ustedes mismos nos puedan decir, hacer sus comentarios, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Facebook, en el Twitter. Ruta Cervecera. Ruta Cervecera, así de simple. Arroba Ruta Cervecera y ahí ya pueden seguir en Twitter cada vez que salgan nuevos capítulos, ahí van a estar enterados. Y en Facebook, ojo que vamos a estar, va a estar ahí dinámico, movido, vamos a estar tirando concursos y obviamente van a tener el acceso a los capítulos a través del sitio rutacervecera.com. Está tremendo. Siempre es bueno el community manager, así que si alguien se quiere ofrecer, sí, ojo, bienvenido. Invitamos a todos nuestros amigos también, a la gente, a los que quieran participar de la Ruta Cervecera para que esto siga creciendo. Y que se nos sumen también los amigos de las cervecerías mismas que vamos probando la cerveza. Están todos cordialmente invitados a participar de la Ruta Cervecera. Y bueno, ¿qué nos puede decir Don Supo? Bueno, la etiqueta dice que esta cerveza rememora aquella elaborada por los clanes de las Highlands de Escocia. De color amber cristalino y profundo aroma a malta levemente frutal. Sabor suave y de amargor moderado. Notas que reflejan los ingredientes nativos empleados por los habitantes de esta tierra. Creo que la lectura que tú diste en la etiqueta refleja mucho lo de la cerveza, pero no es una buena cerveza. El profesor ya la probó y perdíamos la etiqueta y se lanza a esa aventura inmediatamente y se acabó aquí la Ruta Cervecera, lo pidió el profesor. Chao. Claro, nos vemos. Creo que cumple la expectativa de mejor manera que otras cervezas que probaron en los capítulos. ¿Qué puede comentar del aroma, del color? Creo que la etiqueta sabe. Creo que la etiqueta dice mucho con relación a la cerveza, lo que no hemos visto en otros capítulos. Que hemos considerado bastante pedante y soberbio lo que dice la etiqueta cuando no lo hemos encontrado. En esto creo que le da y quiera nada. Y no es una buena cerveza. El aroma tiene como fuerte el aroma. ¿Tú conoces el sabor a malta? Porque la etiqueta hablaba de, o sea, olor a malta, de aroma a malta. Sí, son cebadas más tostadas, son las maltas. Pues sí, está bien. Eso es muy alemán. Está muy próximo al resto de la cerveza. Yo creo que nos queda nada más después del dilapidante comentario del profesor, claro, que ya no esperó nada. Pero bueno, Marcelo, compadre, chao, profesor. Yo no doy un comentario dilapidante, weón. El colmo. Yo estaba haciendo la nota que la etiqueta calzaba con la cerveza, porque uno no mueve la cerveza. Tiene un sabor distinto. No, esta cerveza algo le pasó porque el sabor es como muy fuerte y el sabor es también a chocolate. Yo creo que podría estar contaminado. Sí, yo también creo que está contaminado. Está contaminado. Yo creo que podría estar contaminado. Ahora nosotros podríamos estar más contaminados con la cerveza, pero... Eso, por eso a mí me parece interesante. Si te fijas en la... En el bollete de la botella tiene como óxido. Sí, yo creo que podría estar contaminado. Y dice que es de mayo del 2012. O sea, en un par de meses, 3 meses atrás. Y murió. Fue un comentario
que dilapidó la cerveza y nos dimos cuenta que sí podía dilapidar. Sí, muy bien, yo creo que hay que dar un aplauso al profe. Bueno, vamos a... Le vamos a dar el al principio, güey. Ahí apareció interesante en un principio, el cual lo voy a tomar de nuevo. Como ustedes saben, acá en la ruta cervecera todo no se toma. Asco a ninguna tomar, cerveza y tomar. Todo se toma. Todo se toma. Sobre todas las cosas. No, pero tiene un aroma. Sí, sí, tiene un aroma. No, sí. Chocru y sabor a chocru. Sí. Está contaminado. Sí. Está mala la cerveza. Penca. Penca, sencillamente penca. Nada que decir al respecto. Sí. Amigos, no la compren en sus casas. Indignados, nos vamos a tirar la botella a la cámara. Nos despedimos entonces con el amargo sabor de una cerveza penca. Y nos vemos en un próximo capítulo de Ruta Cervecera. Los esperamos. ¿Sí? Los esperamos. No olviden visitar rutacervecera.com.